Las posibilidades de que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, pudiera presidir la mesa directiva en el último periodo ordinario eran muy pocas. A pesar de que la aversión se intensificó tras la acusación de Laida Sansores, gobernadora de Campeche, quien afirmó que el diputado Ignacio Mier y Moreno tenían un acuerdo. Expertos en el tema descartaron la posibilidad debido al involucramiento de Moreno Cárdenas en el proceso electoral. Además, los diputados de Morena, quienes tienen mayoría en la Cámara Baja, ya habían rechazado esta posibilidad, destacando que no permitirían a un impresentable como el presidente en la Cámara de Diputados. El dirigente del PRI puso fin a las versiones y especulaciones sobre que podría ser nominado para presidir la mesa directiva en el último periodo ordinario, al pedir al coordinador parlamentario y a los diputados federales no ser propuesto para tal encargo. Nadie nos dirá que no. Aquí hay categoría, inteligencia y estrategia por este país, expresó el dirigente del PRI en el mensaje emitido la tarde del miércoles. Sin embargo, el panorama para Alito Moreno ya se presentaba espinoso y complicado, ya que los diputados de Morena, quienes ostentan la mayoría en la Cámara de Diputados, ya habían expresado contundentemente su negativa a permitir que un impresentable como Alejandro Moreno Cárdenas asuma la presidencia de la mesa directiva. Aleida Alaves Ruiz, vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro, confirmó en entrevista con Sin Embargo que, de acuerdo con los lineamientos establecidos, el próximo periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura requerirá que el PRI encabece la mesa directiva en su tercer año de ejercicio.